insista, papá. Estoy decidida. Y cuando tomo una decisión, no hay quien me apee de ella. Encontraré en España al hombre de mis sueños. Eso es una locura. Tu vida y tu matrimonio están aquí. ¿Matrimonio? ¿Casarme yo con un rico viejo y cursi para que aumente tus negocios? ¿Eh? Pues ni lo sueñes. Ay, Alexis no es ningún cursi, mucho menos viejo. No le conozco. ¿Cómo vas a conocerle? Si hace más de un mes que estoy queriéndotele presentar y siempre encuentras una disculpa para no poder hacerlo. Claro, la culpa es tuya por haberla consentido todos los caprichos y este es el último. Buscar a su futuro marido en la serranía de Granada. Ah, ¿y qué piensas encontrar allí? Ay, un bandolero. ¿Qué? Un bandolero generoso que me rapte y me lleve con él a su guarida en la sierra. Y a la luz de la luna. Y haga suya. ¡En Mérita! Adiós, papá. Dentro de un par de horas sale nuestro avión, así que tendrás noticias nuestras. No lo consentiré. No te saldrás con la tuya. ¿Loretta, haz algo? Ya lo hago, querido hermano. Irme a España con tu hija. ¿Eh? Señorita, resérveme dos billetes para el avión de Madrid. Y póngame con el señor Mendoza. Por el directo. Alexis, ¿de verdad estás dispuesto a casarte con mi hija? ¿A costa de todos los sacrificios que sean necesarios? ¿Sí? Ah, pues haz las maletas y preséntate lo antes posible en el aeropuerto. ¡Nos vamos a España! Partida de bandoleros que le prepara un momento. ¿Parecerán auténticos? ¿Cómo que sí parecerán? ¿Cómo que si se descuida usted le roban hasta la camiseta? ¡Eso! Diga usted que no será para tanto, ahora que lo van a hacer muy requete bien. Angustia se encargará de los trajes y los trabucos. Yo mientras iré a arreglar lo del cortijo en la sierra y esta noche podemos dar el golpe. Muy bien, y si logramos el éxito, le recompensaré ampliamente. Por mí no ha de quedar. Ahora lo que hace falta es que el novio no meta la pata. Por mí no se preocupe, Frasquito, haré todo lo que sea necesario, porque estoy locamente enamorado de la hija de don Jacobo. El chico es guapo y yo creo que hará un buen papel. Un poco zozo para bandolero. Déjeme usted a mi primo, que con 4 o 5 lecciones de frasología lo pongo yo al corriente para esta noche. Todo tendrá su recompensa. Me dijo usted que necesitaría algún dinero. Hombre, para primeros gastos. Está bien. ¡Ale! ¡Los hombres rumbozos! ¡Trinca ya! No fallará nada. ¿Qué ha de fallar? Va a ser la partida de bandolero más famosa de los tiempos de Don Próspero. ¿Qué? ¿Don Próspero? Marimé, se lo dice Frasquito. ¡Ahí es nada! Admiren a la persona con más alrededor en el mundo entero. Listo fui como Cardona, en todo soy el primero. Yo compro, vendo, trafico con el primero que te presente. Y tengo que hacerme rico, viviendo siempre del pico, pues tengo talento para.
patadito más. Engaña siempre a los patios y le chorrea zanja de invento. Y es menos que canta un gallo, el tío te mete el cuento. Entiendo todos los negocios, soy un ungüento mi amarillo. Con el gacho que me asocio, si mi problema me lo cepillo. El trata y en otras cosas es la maravilla. Le cojo con una ardilla, voy de acá para allá. Parece al hablar un lorito real. Si vi un duro que sobra, procuro llevarme ese duro como es natural. Mi prima de dulce. Maldita sea la que a mí no me gusta la publicidad. Bonito, precioso, flamenco, garboso. Te dan los piropos que yo soy así. Soy un litón, soy un litón. Y no quiero darme pito. Soy un cara, un divalé. Porque sé más que Berlín y a que le siente mal porque chante la mujer. Es un listo, es un listo. Porque soy visto y no visto. Es un cara y un divalé. A la casa del Parmé ninguno me gana porque soy fetén. Es el más cruel. Que yo no hago nada. Su lengua pica. Si yo no hago nada. Y usted no hace nada. Que yo no hago nada. Y usted no hace nada. Si yo no hago nada. Y usted no hace nada. Que yo no hago nada. Y usted no hace nada. Y usted no hace nada. Que yo no hago nada. Descuide la señora. No se le ocurra contradecirla en nada. Llévele la corriente en todo momento. Ah, y procure que crea que efectivamente las montañas están llenas de bandidos generosos. Asaltaban las diligencias, devarijaban a los viajeros y llevaban a su campamento a las mujeres. ¡Oh! ¡Ideal! ¡Fantástico! Llevo una semana leyendo el mismo libro y cada día me entusiasma más. ¡Oh! ¡Qué descripciones! ¡Qué hombre! ¿Y si que cantas algún capitán de bandoleros? No, señorita. Debe ser alguno de los que trabajan en el Parque de la Alhambra. Los bandoleros no suelen aparecer a estas horas. Aprovechan la noche y la madrugada. Claro, comprendo. Debía estar oculto en su guarida en la sierra. Sí, señorita, sí. ¿Y usted no ha visto ningún capitán de bandoleros? ¿Alguno? ¿Y es verdad que si con los hombres son crueles, con las mujeres son gentiles y galantes? Según la edad que tengan. A las que son jóvenes como usted o como yo, las suelen enamorar. Pero a las viejas ni las miran. ¿Y a usted no lo ha intentado raptar ningún capitán? ¡Ay, qué más quisiera! Los capitanes las prefieren ricas. ¡Ay! Pues yo siento dentro de mí algo que me dice que me va a raptar uno. Alto, fuerte, moreno. Serán lejanas las órdenes del capitán. Los bandoleros asaltarán el hotel y el jefe me llevará en su brazo a su guarida en la sierra. Y robarán a los caminantes y pondrán el botín a mis pies. Sí, yo he venido a España para que me robe un capitán de bandoleros. En la sierra misteriosa buscaré a mi capitán. Vaya una mujer que loca está, como si casi la tendrán que atar. Muy gallarda la figura, ese trino su color. Quiero un capitán de color salmón. Y a su amor me rendiré. Si lo encuentra puede ser todo un capitán, bandolero de amor. Que a las damas solo roba el corazón. Bandolero, 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 róbame. Y en la grupa del caballo, llévame contigo. Bandolero, 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 róbame. Que tus besos por cadenas yo quiero tener. Y tendré entre rocas un palacio para esconder nuestro querer, y con él seré la capitana, y de su turba fiera seré la compañera. Bandolero, bandolero.
bandolero, róbame, que tu bella prisionera yo quisiera ser. Para los demás fiero y luchador, pero para mí dulce y seductor. Encontrarás tu fortuna con mi amor. Nuestro querer, porque una será mi compañera y de mi vida entera hará lo que ella quiera. Bandolero, 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 róbame, que tu bella prisionera yo quisiera ser. Te quiero para mí, no sé vivir sin ti. Bueno, ahora no perdamos tiempo. ¿Dónde estábamos? En los ladrones, primo. Es verdad, es que hoy tengo tantas cosas en la cabeza. 10 ladrones a 50 duros. Muchos duros son eso. Me parece que a estos ladrones tengo yo que quitar algo. Alquiler de 10 trabucos, 10 pistolas y 10 cuchillos. Eso tiene que subir bastante, porque tiene que darte cuenta que son armas prohibidas. 50 cohetes para tirarlo desde lejos y figurar que son tiros. Eso sí que tiene que subir, porque si no, ni suena ni nada. Tengan ustedes felicísimas tardes. Arrea, que finoli. ¿Cómo empieza así la hemos pringado? Ustedes me dirán cómo quieren que salude. Pues cómo va a ser, como saludan los hombres. ¡Guas tarde! O sin tarde nada. ¡Guas nada más! Ah, bien, bien, bien. Vamos a ver. Guas. ¿Ha saludado o ha suspirado? Pollo, tengan cuenta que esta noche tenemos que dar el golpe. Uy. Tengan cuenta que esta noche tenemos que entrar en acción. Los gestos, las posturas, las formas, es una cosa que hay que tenerla muy en cuenta para la hora de dar el golpe. Por ella soy capaz de todo, Frasquito. No, pero así no. Con fiereza, con arrogancia, que le vean a usted. ¿Me comprende lo que le digo? Lo recuerdo muy bien. Bueno, pues entonces mire usted, figúrese, imagínese que aquí está la cuadrilla. Y esa es su novia. A ver cómo la hace. ¿Sabéis lo que os digo? Que esta gachilla es para mí y nada más que para mí. ¿Really? Y el que se atreva a disputármela, le clavo mi cuchillo, con su permiso, en el omoplato izquierdo. ¿Le sobra usted el permiso? Ah, ¿me sobra? Para eso no hay que pedir nada. Usted saca el cuchillo y sin decir ni pío, al omoplato derecho. Hombre, yo había pensado en el izquierdo. ¿En el izquierdo o en el derecho? ¡Pero derecho! Ah, y no se olvide de intercalar esa frase, malos mengue me coma, y tú, sigo con la lección que yo voy a ajustar lo del cortijo. Hala con Dios. Y usted no se olvide que esta noche es el secuestro. Oh, usted perdone, señorita. ¿Qué señorita ni qué niño muerto? Todavía estamos con la lección. Pero, señorita. Y dale con la perra que ha cogido con lo de la señorita. Pues, ¿qué es usted entonces, distinguida joven? Y duro con la finura. Pero es que usted no lo han explicado, que ya la figuro, que si una mujer que usted ha robado. ¿Estamos? Estamos. ¿Y a usted le gustó? ¿Estamos? Estamos. Y usted me tiene que tirar los cejos. ¿Estamos? ¿Y dónde está eso que le tengo que tirar? ¡Ay, mi madre, qué hombre! Pero es que usted no sabe lo que roba un abrazo. Pues no, señorita. ¿Usted nunca ha robado un corazón? No, señorita.
Pues entonces usted no sirve para ladrón. Yo pongo de mi parte todo lo que puedo, ¿eh? Sí, pero lo pone usted con una guasa que desespera. Bueno, vamos a ver si se entera usted ya de una vez de lo que tiene usted que hacer. Venga usted para acá. Póngase usted ahí. Así. ¿Quedamos en que es justo un bandolero? ¿Estamos? Estamos. Y la cuadrilla ha hartado la diligencia. ¿Estamos? Y yo soy una pasajera que me ha desmayado. ¿Estamos? Muy bien. Y usted me tiene que coger los brazos. Bueno, pues ya me ha desmayado. Asegura, cógeme en brazos, o es que quieres que me caiga al suelo. Ay, usted perdone, usted perdone. Ay. Y ahora me tienes que decir, no tengas miedo, Paloma, que tengo yo en la sierra un rinconcito curto para querernos los dos. A ver cómo me lo dices. No tengas miedo. ¿Qué pájaro me dijo usted? Paloma. Eso es. No tengas miedo, Paloma. ¿Qué pasa? Te lo tienes que decir a media voz y en el oído. ¿Y a cuál de ellos? Pues, al que más cerca te pille. Ah, pues a este mismo. No tengas miedo, Paloma, que tengo yo en la sierra un orificio. ¡Un orificio, maldita zatabuela! ¡Un rincón! Eso, un rincón. Ay. Un rincón para querernos. Bueno, está bien. Anda ahí. Y ahora, para demostrar la locura que sientes por ella, añade que por ti soy capaz de matar a tu padre y a tu madre. No, señorita. Yo la quiero mucho a ella, pero yo no soy capaz de llegar hasta eso. ¿Mala sombra? ¿Pero si eso es una cosa que se dice por decir algo? Yo lo que digo lo cumplo. Y si yo le doy mi palabra de matar a su madre y a su padre, desde ese momento se puede considerar huérfano. ¡Ay, qué tío más mala es! Seré lo que usted quiera, pero de asesinatos, nada. Yo soy un hombre pacífico. Y además nací en una tierra muy especial. ¿Pero usted se cree que con esa asaura se puede enamorar a una mujer? Para enamorar a una mujer hay que echarle coraje. ¡Salero! Pero en mi tierra no es así. En mi tierra, para enamorar a una mujer solamente hacen falta tres cosas. Quererla de verdad, un caballo para llevarla a la felicidad y la pradera para encontrarla. Cuando en la pradera nace un nuevo día, nacen las historias dulces del amor. Y se oye al vaquero que en la lejanía lanza su llamada, llamada de amor. La 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 la. Caballo, los dos iremos, y la llanura, los montes y valles con él correremos. Que la pradera nos brinda ufana, y entre sus flores la dulce quimera de un bello mañana. Qué feliz que voy a ser, yo seré tu mujer. Nuestro lecho es la pradera, las estrellas. Caballo, vayo, corre ligero, que allá a lo lejos me espera el cariño de aquella quien quiero. Caballo mío, veloz avanza, que en la llanura que oculta los montes está mi esperanza. Y los novios al marchar, con su amor soñarán, temblorosos de deseo, que en la cara sean.
hacienda dejan. Van adelante, enamorados, felices y amantes, que así es como acaba esta historia de amor. Iremos y en la llanura los montes y valles con él correremos. Y los novios al marchar con su amor soñarán, temblorosos de deseo, que en la cara se abre el rubor. Caballo, vayo, corre ligero, que allá a lo lejos me espera el cariño de aquella quien quiero. Aquí están los que faltaban. Les hago entrar. Adelante. Pasad. Venga. Venga, daros prisa. A la guas. Guau. 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 Dejar ya de ladrar y vamos al asunto. ¿Tú eres? Tomasa Ramos. Toma, toma. ¿Qué me va usted a dar? Si es que te estoy buscando. Tomasa Ramos, tú eres una pobre. ¿Y qué lo diga? Digo que tú eres una pobre en nuestro negocio. Tienes que presentarte en el cortijo cuando yo te lo indique. Yo estaré sentado con una señorita extranjera y te daré 20 duros. ¡Ay, que Dios se lo pague! 20 duros que luego te quitaré porque es un rento y que yo me tiro para que me vea la casi. Pero, de todas formas, a ti te vienen quedando unos oso duros menos, son 5 por 4, 10, 16, 17, no me acuerdo muy bien, 24, 20, 31... menos el 10% de impuestos de utilidades, yo calculo que me vas a tener que dar 3 pesetas. Oiga usted, ¿y eso de las utilidades para quién es? Para mí, naturalmente, que soy el más útil. Además, para eso soy el capitán. ¡Otro! Yeah, yeah. ¡Corro, Reyes! ¡Acércate! Y no me puedo decir lo que sea sin tener que levantarme. ¿Qué estoy hecho polvo? No será de trabajar. Porque tú eres de los que te levanta a las 7 y te acuestas a las 7:30. Según, que hay veces que me acuesto a las 8. Caerá reventado. Reventadito. ¡Ladrón! Señor Fraquito. Digo que tú vas a hacer un bandolero de la partea. Hombre, si no hay que enfatigarse mucho. Ah, oh, te colocaré de centinela. Te daré 30 duros, la comida y la bebida. ¿Y de fumar? El tabaco por tu cuenta. ¡Otro! Antonio Utrera. Utrera. Soy el recomendado de la cigarrona. Ah, sí, pasa para dentro y vístete. Sí, señor. ¡Otro! ¿Y tú qué haces ahí? ¿Quieres entrar a vestirte ya de una vez? Estoy esperando que alguien me entre. ¡Antonio! ¡Diga usted! Por favor, hombre, sale una mano al vago ese. Sí, señor. ¡Otro! Servió Manolo Heredia. No lo Heredia, ¿sí? Pero tú no estabas en la cárcel. Estaba, pero salí ayer. Y estos me dijeron el negocio que tiene usted entre manos y he venido a ponerme en su indisposición. ¿Y esta vez por qué te habían trincado? No, por nada, por 3 palabras que tuve con la parienta. ¿Y qué 3 palabras fueron? Pues, toma, toma y toma.
Eso sí, que a toma iba seguido de un garrotazo en todo lo alto del colodrillo. Pasa para adentro y espabila. ¿Y tú, que haces el favor de cambiarte de ropa? Eso de tener que desnudarse y vestirse. Si quieres, te ayudo yo. Pues no estaría mal, porque estoy reventado. Oh. Cuidado que es vago el tal curro. Si será vago, que no duerme, pues no tendré que cerrar los ojos y abrirle luego. Ahí está mi marido. Y como siempre, gracioso, se anuncia con la nariz. ¡Guau! ¡Ale! 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 ¡Ale, hasta no hay dentro que me vas a volar todos los papeles con la cuenta! ¡Contente, hijo. Hombre, contente! Si yo hago todo lo posible. ¿Ha sido al médico? Claro que está en el médico. Me ha dicho que esto es cuestión de un día. Ah. ¿El curarte? Sí, lo que pasa que un día, no me acuerdo yo ahora qué día es, hombre, espérate. Que un día muy raro. El día Frasma. ¿Pero no te ha mandado una? Sí, me ha mandado que bueno. Que vuelva la cara, que me vas a volar los papeles con el estornudo. Si aquí lo malo es que atoreo el domingo y este defecto me está estropeando la carrera, hombre. Bueno, ahora con los días que vamos a estar en la sierra, sí. Quizás con el cambio de aire. ¿Ya vamos a dar el golpe? Esta misma no, sí. ¿Y qué puesto voy a ocupar yo en la partida? Es muy fácil. Yo soy el capitán. Sí. Detrás de mí va el teniente. Sí. Y detrás del teniente vas tú. O sea, ¿yo detrás del teniente? Sí. Así el teniente te quita el aire y no estornúa. También. ¿Y quién es el teniente ese? Pues servidor. Mardita sea. Y malos mengues me comen. ¿Qué? ¡Qué noche tan maravillosa! ¡Qué noche para soñar! Yo creo que es mejor para dormir. Ay, no sea vulgar, tía. Noches como estas son propicias para las aventuras. No, si yo pienso como tú, que en vez de estar en la cama roncando, tiene más encanto correr una aventura. Ay, tía, entonces tú sientes como yo el deseo de que te raste un capitán. Yo siento lo que siento, y no hablemos más de esto, que estás despertando en mí cosas dormidas. Pero, hija, ¿no crees que ya es hora de dormir? Ay, es tu primer día en Granada y estarás cansada. Soy feliz, tan feliz, que me parece que dormiré en la terraza. De ninguna manera, Emérita. Podría resultar peligroso. A lo mejor... ¿A lo mejor qué? Ay. Pudiera presentarse una cuadrilla de bandoleros. Puede venir un capitán al frente de su cuadrilla. ¡Uy! No me lo repitas, que se me está despertando el que dormía. Bueno, no es que me preocupe el precio del rescate. Lo terrible sería que se enamorase algún bandolero de ti. ¡Oh! ¡Sería espantoso! Oh, ¡sería horroroso! Sería maravilloso. Caminito de la sierra, en mi caballo ligero, con mi amor y el mundo en guerra, por tu cariño me hice bandolero, que solo mi vida quiero robarte a una noche de luna y amor. Ay, me estoy jugando.
viento. Y una vez se voy perdiendo y otra vez se voy ganando. A los ricos cordilleros los tenemos asustados. En lo que va de trimestre a 14 me he cargado. Y por trozos y barranco va nuestro canto de guerra. Canto de amor y de muerte ante el cual tiembla la tierra. Porque estamos todos llenos de valor. Nos inclinamos a que esta prueba designó. Todas las serranas al verme pasar a caramelada me suelen gritar. ¡Ah! ¡Ladrón! 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 ¡Ladronazo de mi vida, yo te quiero! ¡Ladrón! 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 Esta noche, si tú quieres, yo te espero. ¡Vaya al gancho! ¡Ladrón! Porque quiero que me tenga al lado y me lleve a un lugar muy reservado. Y aunque pase lo que pase, no hay cuidado. Ladrón, ladrón, ladrón. Tengo fiereza de tigre y el alma de niño si encuentro un cariño. Pero que no tenga suegra, porque si la tiene, la corto la nuez. Ladrón, ladrón. Ladronazo de mi vida, yo te quiero, porque quiero que me tengas a tu lado y me lleves a un lugar muy reservado. Y aunque pase lo que pase, no hay cuidado. Ladrón, 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 venga viejo, venga un batallón, venga si quiere la guarnición, a que esperamos sin recitar. ¡Teniente! Capitán, hágase cargo de esa mujer. Me gusta más esa. Y a mí también. Y a mí. Sí. No vaya a mí. Ese guayabo me lo reservo para mí. Es que al que se atreva a disputarme el cariño de esa mujer, le clavo el cuchillo, Ay, que no diga lo del omoplato. En el corazón, ¿verdad? En el omoplato izquierdo. Ya lo cerró. ¡Día! Eso ya lo discutiremos en la sierra. Y ahora no perdamos tiempo. ¡Y el hombre! ¡Capitán! Que empiecen el desvaligen. Y esto, que le ayuden. ¡Ay, qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Aquí hay un bolso! ¿Qué tiene? ¡Billete de banco! ¡Trae para acá! Toma ahí esa trinca. ¡Un reloj! ¿Qué tiene? ¡La 11:30! ¡Va adelantado! ¡Un collar de perlas! Oiga, señor. Ese collar es de mi madre y cada cuenta tiene un recuerdo para mí. Pues tú quédate con el recuerdo que yo repasaré las cuentas. Tú, quítales a los pendientes. ¿A mí? ¡Uy! ¡Detén! ¡Capitán! ¿Qué pasa? ¿Con qué mano? Pues como quiera, hijo. No se preocupe que se los quito yo. ¡Listo, capitán! Tú, coge a esa. ¡No! A esa no la toca nadie. O malos merengues me coman. Venga, joven, venga. El gallo ese va a estropearlo tú. Oso. ¿Cuántos caballos tenemos? Dos. Pocos caballos son esos. Es que al precio que está la cebá. Yo me he traído la bicicleta de mi sobrinillo. Y yo la de mi niño. Sí, hombre, vamos a aparecer la motorizada. Tú, teniente. Capitán. Coja la mujereza y móntela a la grupa de mi caballo. La pondré en el mío. Edison, el mío, y basta. Eso lo veremos. No temas, golondrina, que tengo yo un rincón para ti. Ya está confundido de pájaro. Vestía tal y como lo dice el libro. ¡Tú, mi nombre! ¡Coge a esa! Sí, así, sin grúa ni nada. ¡Uy, sí, yo soy como una pluma! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ladrón, ladrón, ladrón! Ladronazo de mi vida, yo te quiero. Porque quiero que me tengas a tu lado y me lleves a un lugar muy reservado. Y aunque pase lo que pase, no hay cuidado. ¡Ladrón, ladrón! Ladrón, venga que juega ojo batallón, venga si quiere la guarnición, aquí esperamos sin recitar, con la navarra y la rirra.
Cádiz, pájaro, tira para arriba. A la playa. ¿Pero has visto? ¡Qué manera de comer! ¡Y qué manera de beber! Mujer, por algo son bandoleros. ¿Y ese capitán? Tan poco gentil, tan vulgarote. Pues es un tipazo. Claro que al lado de Joselillo. ¿Quién? Ese que llaman mil hombres. Tan mono, parece un bandolero de juguete. Ay, tía, no me dirás que está enamorado de ese bandolero. Ha despertado en mí ese otro yo que tú padeces. Yo lo creía dormido para siempre, pero por lo visto solo se estaba echando la siesta. Ay, Jesús. Pero se puede saber quién tira tanto cohete. Tu novio, el curro. Un rillo y un servío, que como es tan vago le he tenido que echar las dos manos. Mi madre, qué desgaste de pólvora. Que tiene que simular que estamos combatiendo, hija. Ay, sí, pero donde parece que estamos en la falla. Ah, buen vino, señor Franquito. Tar como lo da la uva. Tampoco está mal el jamón, ¿eh? Tar como lo da el cerdo, con perdón. La lástima es que esto se acabe pronto. Y que por las trazas se va a acabar enseguida. El día le llevamos muy aprovechado. Ahora, que le tengo un pánico al pretendiente de la prisionera. Hay que estar encima de él. ¿O tú qué día llevas? ¿Qué diréis que me ha pedido para pasar la noche? ¿El qué? Que le dejara poner un pijama que le había regalado su tía. ¡Pa matarlo! ¡Ay, sí, hijo mío, pa matarlo! Ay, pero si aquí hay que dormir con la ropa puesta y con la navaja en la mano. Sí, hombre, y hablando de navaja, ¿podía partirme un poquito de jamón más que me voy a morir con esta debilidad que tengo? Ya mismo. Te voy a echar un poquito de vino, primo. Un poquito de vino, sí. ¡Ojú! ¿Qué meso? No, hija, no es un mesón, es un cortijo que hemos alquilado. Pero si no digo eso, si digo la mesa, que es tan grande que me hace un tablado flamenco. ¿Ozú qué día llevas? Lo que quiero es que no te duermas en los laureles y te dediques a don Jacobo cuando le veas entrar por la puerta. Pero si yo no tengo gancho para ese hombre. Claro que lo tiene. Y como él es viudo, en cuanto se case su hija, él puede volver a casarse otra vez. ¿Y si se enamora? Es un suponé. Y se casa conmigo. ¿Qué hago yo con el curro? Del curro me encargo yo. Ese es un aragán que a ti no te conviene. En lo que va de año, solo ha trabajado dos días. Tú, a dedicarte a don Jacobo, que como las cosas salgan bien, menuda vía no vamos a pegar. ¿Viajaremos? ¿Viajarás tú? Porque tú sabes que estoy muy delicado con decirte que me voy a quitar de la bebida. ¿Quitarse usted de beber? Quitarme de beber vino y beber champán, que es mucho más digestivo. Y si con la conversación no te basta para conquistar a ese hombre, tiene muchos más medios para, con disimulo, decirle que te gusta. ¿Por ejemplo? El cante. Una canción de esas que dice: estoy loca por un hombre que no me corresponde. Ya está, indirecta de esa, le largo yo una cada 10 minutos. Pero sin gracia, porque una canción de esas si se le echa sandunga, no hay quien se lo resista. Que la mujer, para triunfar entre los hombres, sanguera tiene que ser. Por muy fea que se sea, siempre tiene quien te quiera, pues hermosito que te espera tu sandunga, le puede enloquecer. Pero ayer me enteré de una cosa, que al saberse va a ser una explosión, y es que apenas nos queda sandunga.
pues toda la mandan para la exportación. La tienen en Cuba, que es tierra caliente, la tienen en Suiza y en China es corriente. Y hasta me aseguran que allá en Nueva York y un inglés se ha salido por chufla con una sandunga que causa irrisión. La sandunga, sandunga, sandunguera, la tuvo mi madre, la tuvo mi abuela. La sandunga, sandunga, sandunguita, la llevo en mi cara y en mi personita. Y cuando mi mente se pone a bailar, y por el cuerpo me sube y me baja, y tengo sandunga para dar y tomar. Y tengo sandunga para dar y tomar. La sandunga, sandunga, sandunguera, la tuvo su madre, la tuvo su abuela. La sandunga, sandunga, sandunguita, la tiene en su cara y en su personita. Y cuando mi mente se pone a bailar, por el cuerpo me sube y me baja, y tengo sandunga para dar y tomar. Y tengo sandunga para dar y tomar. Desvanejando alguna caravana. Ay, ¿qué estás oyendo? Ese pequeñín es un jaguar. Bebe. No, gracias, no bebo. He dicho que bebas. Bueno, si es lo mismo, me lo bebo yo. No, ha de ser ella. Y si no quiere beber, ¿por qué tienes que obligarla? Hombre, parece que te gusta esta mujer. ¿No te gusta a ti? Pues igual nos puede gustar a los demás. Pero lo que me gusta a mí es sagrado. ¡Capitán! ¡Basta! Desde este momento no soy tu capitán. Soy tu rival. Y dile... dile a esta lo que hago yo con mis rivales. ¿Acaso les mate? Matarles yo sería una vulgaridad indigna de mí. Yo a mis rivales los mando colgar de un castaño. Cuando empiezan a brotar las castañas y los tengo colgados, hasta que las castañas están pilonga. Pero es que yo... ¡Basta! Y prepárate para la cuelga. A la orden. ¿Por qué no me quieres, prisionera? Jamás. Los bandoleros andaluces son generosos, valientes... y cuando matan por el amor de una mujer, lo hacen cara a cara. A esta no le gusta lo del castaño. También sé matar cara a cara, y de eso pronto te vas a dar cuenta. Hay en la cuadrilla cuatro sinvergüenzas, que yo sé que te miran con buenos ojos, y ya verás cómo los despacho cara a cara. ¡Qué bruto! ¡Qué dineral se están gastando en cohetes! ¡Esto ya pasa de lo presupuestado! ¡Que no y que no, ea! ¡Que esto no es lo que yo había leído! ¡Que esto no es lo que yo había soñado! Bueno, o sea, que no te gusta el capitán. Ni el capitán ni ninguno de su cuadrilla. Bueno, es decir, hay uno que se diferencia de todos los demás. Ay, ¿te refieres a ese? Sí. ¿Viste con qué gallardía me defendió? ¿Y por qué no le pides que nos ayude a escapar? Imposible. Su capitán le mataría. Uy, eso tiene fácil arreglo. ¡Que mate él al capitán! Ay, sería una bonita leyenda de amor. Pero es tan tímido. No parece bandolero. Ah, cuando yo digo que aquí el único ladronazo es Mil Hombres, lo que le falta de talla le sobra de corazón. Estos dos les tiras por la tarde, pero muy tarde. Y estos tres por la noche. ¿Y si acabaron los cohetes, que no estamos haciendo una guerra de verdad? Lo que usted manda, señor Frasquito.
Yo era por darle más realismo al asunto. Bueno, si tú quieres darle más realismo al asunto, les pagas de tu bolsillo. Que se nos van a ir todas las ganancias en fuegos artificiales. Ya están aquí. La Guardia Civil, claro. ¿Qué Guardia Civil ni qué Hinojo? El empresario, don Jacobo. ¡Angustia! ¿Qué pasa ahora? Ahí está don Jacobo. A ver cómo te portas. Pero si es que... No hay peros que valgan. Duro y a la cabeza. Está bien, hombre. ¡Que no se aburra! ¿Pero cómo se va a aburrir una mujer como la Angustia? Y la digo a ella, que no se aburra y lleve las cosas al pie de la letra. ¿Todo marcha bien? Como la seda, don Jacobo, como la seda. ¡Ay! ¿Se siente mal? Ay, no. Es un suspirillo que se me había atravesado, pero que ya salió. Ah, me alegro. ¿Usted no ha suspirado nunca? Algunas veces. Usted, por lo visto, suspira mucho. Ay, sí. Y sobre todo por las noches. Caigo en la cama y suspiro va y suspiro viene. Ay, 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 ay. Eso es que a lo mejor está enamorada. Ay, ni pensarlo. Si a mí no me gustan los mocitos de ahora, no saben nada. ¿Dónde esté un hombre maduro? Ah, sí. Y principalmente los viudos. ¡Ay, un viudo! Ah, pero ¿le gustan a usted los viudos? Ay, más que los solteros, porque es lo que digo yo. Un viudo es un hombre que ha tenido lo suyo y que ya no lo tiene. Y entonces, si se decide a tenerlo otra vez, ya sabe lo que va a tener y lo sabe apreciar. En cambio, un soltero... También sabe lo que va a tener. Ay, sí, pero de oída. Aquí en Granada tienen mucha aceptación los viudos. Ay, pero cuando ya se empieza a tener el pelo blanco... Ay, pero si a mí el pelo blanco me encanta. Pero mi desgracia es esa, que todo lo que se me acerca son pájaros pintones. Con lo que a mí me gustaría un hombre plateado y viudo. ¿Y esto? Son las mozas y los mozos de los olivares, que en esta época del año, al acabar la faena, suelen divertirse juntos hasta que se oculta el sol. Y con la disculpa del columpio, ¡ay, cada sorpresa! Sí, pues vamos a sorprenderlos. ¿Le agarro yo o se agarra usted? Bueno, como quiera. Pues me agarro yo. Lo cité en los olivares porque me mece, como no me mece nadie. Hay que ver con qué cuidado me columpia despacito, que a mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta como mece mi mocito. La niña que se mece y no la chilla es porque tiene feas las pantorrillas. Las pantorrillas es porque tiene feas las pantorrillas. Y yo debo tenerlas muy re bonitas,
querer a nadie más. Al pie de los olivares una tarde me besaste como a nadie besarás. Al pie de los olivares, más dulce los besos saben. Y a los olivares vengo por si el aire no borró lo que tu amor me juró. Siento a tu lado la hierba olivar, que se levanta de tus rosas, chiquilla que levanta, que vas a explicar. Te traigo aquí para poder decirte así el cariño tan hondo que siento por ti. Una tarde me besaste como a nadie besarás. Al pie de los olivares, más dulce los besos saben. Y a los olivares vengo por si el aire no borró lo que tu amor me juró. Al pie de los olivares, una tarde me juraste no querer a nadie más. Una tarde me besaste y me ofreciste esperar. Al pie de los olivares, más dulce los besos saben. Y a los olivares vengo por si el aire no borró lo que tu amor. ¡Arriba, mago! ¿A qué vienen esas voces? Si no se puede descansar. Pero en tu casa sí, pero aquí no. Aquí figura que está de centinela. Ya has bebido, ¿verdad? Lo que se dice es refrescar la garganta, nada más. Fui un atajo de mago a contratar, señor Frasquito. Sale yo, que yo... Quítate de ahí, que ha llegado la hora del relevo. Venga. ¿Dónde vas? Ven acá. Déjala aquí. ¿Qué? Déjala aquí. ¿Y para refrescar la garganta por camino? Pues sopla para adentro, que es el mismo efecto y sale más barato. Bueno, hombre, bueno. Y... será Malaje el que inventó el trabajo. Tenía que estar trabajando. ¿De quién va? ¡La santa y seña! Que te llama la cigarrona. ¿La cigarrona? ¡La cigarrona! Las prisioneras tienen un cuarto de hora para salir a pasear. Pero ya saben, sin traspasar los puestos de guardia. Mis compañeros tienen orden de disparar. Buscar a mi hombre, no sea que esté herido. ¡Ori! ¡Adivina quién arriba soy! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡El trabaca! ¡Qué soy yo, chacaral de la sierra! ¡Ozú! Señor Loretta, por Dios, que anunciase mejor. Me ha dado un susto de muerte. ¡Ay! ¡Astarte tú, lobo carnicero! Pues sí, porque así la que sentí yo la mano encima me dije el trabuco, que voy a tener que dar otro trabucazo. Que no sabe usted la mañana que llevo hoy. 17 me he cargado ya. ¡Valiente, que eres un valiente! Bueno, ¿se puede saber a qué ha venido usted? A hacer lo único que me apetece, verte a ti. Cuidado. Cuidado, señora Loretta, que si yo la he robado a usted, ha sido obedeciendo órdenes. Pero es que tú, además de mi cuerpo, has robado mi corazón. Oh, vamos, vamos,
Vamos a medir la distancia, al favor, señora Loretta. Que uno es muy hombre. Y si yo me arranco... ¡Ay! Tú te puedes arrancar cuando quieras, que aquí te espera el paraíso. ¡Socorro! Siéntate que te lo cuento. Ahora es cuando somos. Ahora cuando vamos a ser felices. Oye, Cupido con Trabuco. ¿Tú no tienes dos caballitos? ¿Dos caballitos? ¿Qué te crees? ¿Que soy un tío vivo? Bueno, pues aunque sean dos burros, pero tú te las compones para sacarme de aquí. ¿Sacarla de aquí? Oh. Eso he dicho. Atrévete. Sí. Róbame esta noche. Sí. Y la robo. Vaya que sí la robo. ¿Alguna novedad, teniente? ¿A qué se refiere usted, señorita? A lo del rescate. Me imagino que mi padre lo habrá enviado ya. Tengo entendido que el capitán no quiere rescate, que piensa retenerla a su lado. Antes de seguir aquí, prefiero huir. ¿Huir a dónde? Se perdería usted en la sierra. La perseguirían como a una fiera. Teniente, usted no es como los demás. A veces se ha puesto frente a su capitán por defenderme. Se ha jugado la vida. Jugarse la vida para que unos ojos de mujer le miren agradecidos, no tiene importancia. Teniente, ¿por qué se hizo usted bandolero? Por una mujer. ¿Y esa mujer no le amaba? Esa mujer aún no sabe que la quiere. Ah, comprendo. Si yo pudiera hacer algo por usted. Claro que puede, y mucho. Puede intentar sacarme de aquí. Eso sería imposible, el capitán nos mataría. ¿Y por qué no mata usted al capitán? Y si le mato y huimos, ¿qué puedo esperar de usted? Tiene razón. Su corazón pertenece a otra. Hágalo por ella, teniente. Hágalo por el amor de esa mujer que lo convirtió en bandolero. Por el amor de esa mujer sería capaz de todo. Tanto la quería. Tanto la quiero, pero nunca me atreví a decírselo. Ni aun en las pocas ocasiones que tuve de tenerla frente a mis ojos. Si ella le quiere, bastará con que contemple su mirada. ¿Y si después de contemplarla tuviésemos que separarnos? Para los amantes no hay distancias. En el cielo hay un camino que los une siempre. Es un camino difícil de recorrer, pero que lleva a la felicidad. ¿Y si esa mujer fueses tú? ¿Yo? Sí, tú. Porque desde el momento en que te vi me di cuenta que en mi vida no había otro anhelo que el de conseguir tu cariño. La mente de un enamorado, si el cariño prende de verdad, solo queda para siempre reflejado el amor que en su alma supo despertar. Todo su cariño es solo de ella, porque vive solo de ilusión, y en sus ojos ese amor que está esperando siente ya que ha nacido, porque está en su corazón. Tu cara, aunque no estés conmigo, no ha muerto de mí. Tu rostro, aunque ciego quedara, vería otra vez. Tus ojos, los únicos ojos que puedo mirar. Tu boca, la única boca que quiero besar. Tu cara la veo entre sueños y ya soy feliz. Tu rostro contemplo entre sombras y no pido más. Tus ojos ya no me miran, no quieren vivir. Tu boca jamás de la mía quitará.
quisiera apartar. Tus ojos y ya no me miran, no quiero vivir. Tu boca jamás de la mía quisiera apartar. Jacobo, el asunto marcha a las mil maravillas. Eso es que empieza a quererte, Alexis, no cabe duda. Pues imagínese cuando vea que me mata. ¿Qué? ¿Que yo le voy a matar? Entendámonos. Yo no digo que me mate de verdad, sino que finja que me mata. Así, el interés de ella por usted se convertirá en cariño. Y el cariño se convertirá en otro. ¿Eh? ¿Es una idea o no es una idea? Es una idea formidable. Pues en todavía hay más. Aún tengo que matar a ese y a ese otro. Oiga usted, señor Frasquito, me supongo yo que eso de matarme a mí será también de mentiras ella. Naturaca, y voy a matar a Joselillo y a Maolillo también, todo con el pretexto de que os gusta la chica. El caso es que me tome pánico. Ahora, que con estas cabecinas subirá el presupuesto, porque recordará usted que de cadáveres no habíamos dicho nada. Por el dinero no se preocupe. Ahora me tendrá que decir cómo quiere que le mate. Supongo que será de un tiro. No, de un tiro no. De una puñalada en el corazón. Tampoco. ¿No querrá usted que lo estrangule? No, voy a morir envenenado. ¿Envenenado? Claro, quiero recrearme en la agonía. El dinero hay que ganarlo bien ganado. Y que hará una agonía estupenda, porque como artista es un artistazo. Voy a morirme de una forma que van a llorar hasta las piedras. Verá usted, cuando yo le invite a brindar conmigo, figura que me echa un veneno en el vaso. Yo me lo bebo y ya verán, ahora, que no vaya usted a meter la pata. Esté tranquilo, que pondré todos mis sentidos. Y para después, cuando todo haya terminado, el fin de fiesta. ¿Un fin de fiesta? Por todo lo harto. Y si no, que se lo diga a esa. ¿Digo? ¿No venían ustedes buscando la España de la pandereta? Pues la han encontrado. La alegre pandereta de Andalucía, toda llena de luces y de alegrías, de sones de guitarras y castañuelas, de mocitas alegres y que los labios de las mujeres evocan el recuerdo de sus quereres. La alegre pandereta de Andalucía, que eternamente sueña con alegría. Esa soy yo, esa soy yo, la tradición que bebe bajo este cielo tan español. Esa eres tú. Esa eres tú, la tradición que vive y que no muere ni morirá. Por mí que te quiero, yo a ti en la reja esta noche estaré.
Tú, acaba. Es que hay que ver a este hombre, ¿eh? Es que se duerme bebiendo. Ese se duerme de todas maneras. ¡Venga, que se pase el turno! Ya va, hombre, ya va. Ay, las cosas hay que hacerlas despacio. Que el que anda deprisa se tropieza. No, pues tú no tendrás miedo a que este. A mí el señor Frasquito me ha dicho que en el momento que me dé la puñalada, yo tengo que gritar. ¡Ay, madre de mi alma! ¡Ay, padre de mi corazón! ¡Ay, hermanito mío! ¡Ay, cuñadito mío! ¡Ay, primito hermano! Mira, te quilla, hombre. Te han dado una puñalada en el corazón. Sí. Y el corazón no aguanta tanta familia. ¿Eh? Pues si a usted le parece mejor, diré nada más, muerto soy. Ya, ya está. Sí. Y te cae al suelo. Sí. Y te quedas como un trapo. Y no te mueves. Eso de moverme, no pasa usted cuidado. Buenas tardes. Ah, buenas. ¿Han visto ustedes por aquí al teniente? Es que lo estaba buscando mi hermano. Y no lo encuentra por ninguna parte. ¿Tu hermano o tú? Porque me da a mí la nariz que a ti te guste la una mejilla el extranjero ese. ¿Y a mí qué me cuenta usted? Lo que pasa es que uno tiene alegría en los ojos. Y sandunga en el cuerpo. Y claro, cuando miro así. Y me muevo así. Pues claro. Bueno, adiós, me voy a dar un paseíto. Que te mueves, tío, que ya te vas a contar un cuento. Que me vas a contar, amarillo, si ya te tengo más. Pero Carmela, ya estamos. Señor Frasquito, con nosotros. No, si no tenéis que justificaros, si es esta. Que la hace cucamona hasta los espantapájaros. ¿Y a mí qué me cuenta usted? Que te voy a contar los golpes que estoy a punto de arrearte. Vamos, señor Frasquito. Es igual que su madre. En cuantito nos descuidábamos. ¿Y a mí qué me cuenta usted? ¿Y vosotros? A ver si tenéis un poquito más respeto con mi familia. Señor Frasquito, ¿a mí qué me cuenta usted? ¿Y a mí? ¿Y a mí? Bueno, ¿me vais a decir a mí que no lo estabais jaleando cuando habéis entrado? Hombre, yo le he dicho un ole sencillo. ¿Como yo? Y como yo... Pero si siempre que tropezáis con ella la tenéis que decir algo. ¿Y a mí qué me cuenta usted? ¡Carmela, di algo! ¿Y a mí qué me cuenta usted? Señor Frasquito, ¿y yo cuando le pido a usted la limosna esa de esos 20 duros que me dio usted ofrecido? ¿Que yo te ofrecí a ti 20 duros? Sí, señor. Pues a mí qué me cuenta usted. ¿A mí qué me cuenta usted? ¿A mí qué me cuenta usted? ¿Acaso tengo yo la culpa de que al pasar y luego si me ven bonita, a mi cacho suspiré? ¿A mí qué me cuenta usted? ¿A mí qué me cuenta usted? Si le incito ni provoco a que me hagan el amor, ¿a mí qué me cuenta usted? ¡Sí, señor! ¡Ay, gacho! ¡Qué chungón! Me dice si me ve pasar. Óigame, con usted, mi ciela, yo soy de papá. Eso es que darme, sé quién de ti chunguear. Yo que va, que yo sé. Te lo digo con franqueza, ni sentando la cabeza sirve tú para mamá. ¿A mí qué me cuenta usted? ¿A mí qué me cuenta usted? ¿Acaso tengo yo la culpa de que al pasarme mire y luego si me ven bonita a tu gacho suspire? ¿A mí qué me cuenta usted? ¿Y a mí qué me cuenta usted? Si incito ni provoco a que me hagan el amor, ¿a mí qué me cuenta usted? Sí, señor. ¿A mí qué me cuenta usted? ¿A mí qué me cuenta usted? ¿Qué me cuenta usted? ¿A mí qué me cuenta usted? Si no incito ni provoco a que me hagan el amor. ¿A mí qué me cuenta usted? Si los bajos son los altos, si los gordos son los flacos, me persiguen sin recato, ¿y a mí qué me cuenta usted? Si son rubios o morenos, el color es lo de menos que puedo.
aquí se vuelven memos. ¿Y a mí qué me cuenta usted? Si los bajos con los altos, si los gordos con los flacos, la persiguen sin recato. ¿Y a mí qué me cuenta usted? Bueno, se acabó la juerga, todo el mundo a su puesto. Y tú, a preparar la decoración folclórica para darle más sabor gitano a nuestra muerte. ¿Qué? ¿Dónde vas? Tú vas con los cascos ahí dentro con nosotros. ¿Qué dices? Yo voy a reforzar la guardia. Don Jacobo, sígame usted y no tenga miedo, que las prisioneras no pueden verle. Y tómese usted este vasito de limonada, que en cuantito lo pruebe ya verá usted lo que me lo va a agradecer. Y no tengo sed de angustias. Jesús, qué despreciativo. Créame, don Jacobo, que a usted le está haciendo pero que muchísima falta una mujercita que le cuide, que le mime. Ah, muy bien. ¿Y esa mujer la tiene usted que encontrar? Primero tendría que buscarla. ¿Y qué hace que no la busca? Ahora lo que más me interesa es lo de mi hija. Y después... Sí, pero vamos a ver una cosa. Ahora se le arregla lo de su hija. Se casa y usted ¿cómo se queda? Ay, solo. Usted no nació para ermitaño. Usted ha nacido para querer y para que le quieran. Y ahora mismito se va a tomar usted este vasito de limonada. Ya te he dicho, Angustia. Ay, no me sujete que me lo va a derramar. Agradezca usted que me ha pillado muy cansado. Si no, el que le sujetaba a usted era yo. ¿Y tú por qué tienes que meterte en esto? ¿A qué has salido? ¡A cumplir órdenes! Ya ha llegado el momento de que las prisioneras contemplen nuestra ejecución. Pues márchate ya de una vez, sopesado. Oye, Jesús, ¿ha visto usted, hermana Gederniño? Pues ¿sabe lo que le digo? Que desde este momento he acabado con él para siempre. ¿El qué es lo que has acabado? ¿Y el qué va a ser? Nuestras relaciones. Si no era mi tipo, demasiado joven. A mí lo que me gustan son los hombres más sentados. ¿Y pero qué hace usted? ¿Mm? No le acabo de decir que me gustan los hombres más sentados. ¿Mm? Y con ese bigotito que me gusta a mí, salero de mi arma. ¿Y qué ojito? ¡Ay, ¿sí? Dios mío, por Dios! ¡Afuera, que ha llegado la hora! ¿La hora? ¿De qué? Pues, la hora del sacrificio. Aquí está esta. ¿Se puede saber qué es lo que quiere usted hacer de nosotras? Quiero que presencie lo que hago yo cuando alguien trata de robarme tu cariño. ¿Acaso lo va a colgar de un castaño? Los voy a matar en lucha franca. ¡Cara a cara! ¡Ay, a mi nombre también! ¡A los cuatro! Así que siéntense y no pierdan ojo. Ah, y como el espectáculo no es para menores ni para damiselas, ahí dentro espero. Capitán, que nosotros... ¡Basta! Y ahora la que habla es esta. Que pase primero. Yo no. Ni yo. Ni yo. O alguno tiene que ser. ¡Tú no entras! ¡Bueno! ¡Bueno! Al fin de cuentas, ¿qué más da jugarse la vida antes o después? Como se descuide, se la clavo en el corazón. Por esto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre!
muerto soy. Qué malamente lo ha hecho el vago este. Uno menos, pobre. Y que deja 5 hijos. 5 hijos. 3 con su mujer y 2 con su cuñado. Era un ladrón muy honrado. Jesús. Jesús, qué bestia. ¡El segundo! Venga, hombre. ¿Qué te está llamando, hombre? Haz el favor de hacer todo lo posible para que no llame al tercero. Ya. Ya. Por mí no quedará. En vez de morir como un valiente, prefiere morir como un cobarde, pues ¡toma! ¡Ah! ¡Su madre que va de veras! ¡El señor no es Varga! ¡Se acabó el filo! ¡Ay! ¡Ay, bandolero mío! Tranquila, que todavía no ha acabado. ¡Que me la felen! Por si la huervo necesita. Esto es lo que hago yo con los traidores. ¡Ach! ¿Eh? Ha sido su último estertor. Lo que pasa es que en vez de echarlo por la boca como todo el mundo, lo ha echado por la nariz como era su costumbre. Contente o te piso la cabeza. Y ahora vamos por el teniente. Cuando quieras, no te tengo miedo. Pero antes de jugarnos la vía, quiero que brindemos por la causa de nuestra diferencia, por esa mujer. ¿Conforme? Pues sirve vino. No, Alexi, no. No pongas tu vida en manos de ese criminal. No temas, pronto estaremos a salvo. Ahora le echad veneno. Sí. Muy seguro está de vencer, ¿verdad? Que sí, estoy seguro. Con la piel de este me hago yo unos tirantes. Por emérita. Por ella. El gaso este me ha echado demasiado seregumil. A tu disposición. Espera, que siento que me pasa algo aquí. Siento una cosa. ¿Pasa algo? Siento una presión. ¿Se siente mal? Me siento. ¿Se sentó? Me siento morir. Vamos, vamos, señor. ¡Viva! No exagere usted. Exagera, si lo sabré yo, que en la vía, que se me va, que se me va. ¡Viva! No te aflige ni me llores, ni pase por mi tormento. Que voy a unirme a la Lola, que es lo único que siento. ¡Viva! Ya empieza con la copla. No, si no va a tener agito la tarde. Siento que me falta el aire. Que me falta la luz. Que me falta el romero grande o alguna de estos ejemplos. ¡Viva! Os dejo, pero antes quisiera pedir perdón a todos. Tú, teniente, cásate con esa mujer. Te mereces ser feliz. ¿Y si ella no quiere? ¡Terrá! Porque a un muerto no se le niega su última voluntad. Ah, y dile a tu suegro que no se le olvide lo que la prometió Angustia. ¡Ay, primo, usted no se puede morir! Sí, hija, sí, ya verás cómo puedo. Si el corazón ya casi no me late, no me late, no me late. Ahora se va a morir por alegría. Adiós. 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 Vámonos de aquí. Uy, sí, José, que esto más bien parece una sacramental. Un momento. No, tío, ay, sí, quiero cortarle un trozo de su pelo para guardarlo en un relicario. Ozu, esa me va a pelar. Tía, déjate de pelo y vámonos. Bueno. ¡Vamos! Adiós, Monín. Buscaremos a mi padre. Le diremos que estamos libres gracias a ti. Te llevaremos a nuestra tierra y seremos muy felices. Tome, joven. Tomate. Vamos, tía. Iros vosotros. Más tarde nos encontraremos en el hotel. ¿Pero es que piensa quedarse aquí? Solo el tiempo necesario para cumplir un último deseo. Pero, tía, es que vas a ayudar a esos bandoleros. ¡Ay! ¿Qué otra cosa puedo hacer? Al fin y al cabo, soy una sentimental.
Yo quisiera tener la esperanza de saber si podré despertar en tu pecho la llama divina que se enciende en el ansia de amar. Buscaré más allá del azul el camino en el que me esperes tú. Y hallarás deshojando la flor que dirán si es verdad tu gran pasión. En las estrellas colgando para ti tengo yo un caminito de amor. Caminito del cielo va mi cariño, caminito del cielo te esperará, caminito del cielo te va buscando y el aire que va pasando tus besos le da. Caminito del cielo van tus suspiros, caminito del cielo los míos van, caminito del cielo se van volando, caminito del cielo se encontrará. No te importa esta muerte. El caso colosacio, mi primo. ¡Que soy Eugenio! ¡Soy Eugenio! Anda, hija, vete a buscar a los Jacobo, que estará esperando el resultado, y dile que ya puede venir a liquidar. ¡Alegría! ¡Te duerme! ¿Eh? ¡Patilla! ¡Todo el panteón y tú a llorar! ¡Esa me va a pelar y a mí no! Oye, joven, ¿y el muertecito que estaba ahí? Ahí. ¿Eh? Quiero decir que se la
han llevado como pesaba tampoco. Ay, claro. Bueno, pues yo le agradecería que entregara a su familia este dinero en mi nombre. Pierde usted cuidado. Sí. Ay. Trae para acá esto, que te lo han dado para mí. ¡Cuidado, que viene la tía! Joven, he pensado que como su primo también está muerto y está aquí, que... ¡Uy! ¿Está ahí otra vez? Sí, ha muerto. ¿Qué? Quiero decir que no lo han traído. Se lo llevaron para que le diera un beso a su mujer y no lo han vuelto a traer. ¿Cómo es tan manejable? Claro. Bueno, pues tome, joven, tome. Siento no poder consolarla de otra manera. Ay, no se preocupe usted. Que con esto me consuelo yo divinamente. Pobrecita, qué buena. Joder. Esto que es para el luto, ¿vale? A levantarse. ¿Está usted seguro que no tenemos que volvernos a morir otra vez? De lo que estoy seguro que casi lo echas a perder todo. ¿Pero cuándo has visto tú un muerto de ida y huerta? A un muerto se le perdona todo. Venga, a desnudarse todo el mundo y a trincar luego. ¡Vamos! ¡Ay, venga de trabajar! ¡No pueden pagarnos vestidos así! ¡Vamos, digo yo! Venga esa mano, amigo Frasquito. Ha triunfado usted en toda la línea. Lo que siento es que no haya visto usted la muerte tan buena que eso. Pues me lo imagino. Y ahora, a cobrar, que bien se lo han ganado. Le debo a ustedes la curación de mi hija. No, don Jacobo. Su hija de usted se ha curado porque ha encontrado el hombre que andaba buscando. Esa es la única verdad y la única medicina. ¿Pero qué dice usted? ¿Y nosotros? Es que no hemos hecho nada. Uy, no, si ahora resulta que nosotros nos vamos a quedar a dos velas. No te digo. Pues, hombre, yo te digo. Callarse ya con el murmullo. Eso no quiere decir que no vayamos a cobrar, porque el trabajo, eso está... Naturalmente. Ah, bueno, pues eso por ahí. Lo que siento es que no nos volvamos a ver. Lo siento mucho, porque ahora al casarse su hija, se queda usted solo en el mundo. Y un hombre solo está muy mal. ¿Dónde está ese sinvergüenza? ¡Ese sinvergüenza! ¡Toma! ¡Y que te aguante la extranjera esa! Si para esa mujer estoy yo ya muerto. ¿Y esto? No te digo. Largo y que no te vea más. Que si para esa estás muerto, para mí estás enterrado. ¡Alza ya! Pues si no lo quiero nadie, me lo quedo yo. Ay, me parece que aquí va a haber más de una boda. Chiquitín mío, ¿conoces Río? ¿Qué Río? Janeiro. Porque de allí no pasamos sin que tú y yo formalicemos nuestras relaciones. Sabores porque allí se baila samba de amores. Verás como a mi lado pronto olvidas tus dolores, solo piensas en mí. Así se baila la samba, es un baile aquí muy corriente. Así se baila la samba, por tener una ilusión. La samba es sangre caliente que brota del corazón. Ay, me pides niña bonita, no hace falta que seas coqueta. La samba es una receta para que todos los hombres vuelvan loco por tu amor. Ay, qué calor, vuelvo loco por tu amor. Con la samba que yo bailo, si la sirve a domicilio, solo falta la calé. ¡Pasión!
Si quieres bailar la samba, con ritmo pero con calma, a Río vendrás mi alma. Pues siéntate y espérame. Si quieres bailar la samba, con una chica bonita, a Río ven deprisita. No me hagas que me pegue esa carrera, pues prefiero ir en el tren en tercera. Yo sé que al conseguir un billetito baratito va a costarme un riñón. Así se baila la samba. Yo prefiero huevo frito con patata. Así se baila la samba. O si acaso no hay patata, que lo pongan con chorizo y con jamón. La samba es sangre caliente que brota del corazón. No olvides, primo querido, no hace falta que sea guapote, pues la samba es el bloque para que a todos los hombres vuelvan locos con su son. Si quieres bailar la samba, con ritmo pero con calma, a Río vendrás mi alma. Pues siéntate y espérame. Si quieres bailar la samba, con una chica bonita, a Río vende visita. No me hagas que me pegue esa carrera, pues prefiero ir en el tren, en tercera. Ya sé que conseguir un billetito baratito va a costarme un riñón. Así se baila la samba. Yo prefiero huevo frito con patata. Así se baila la samba. O si acaso ni patata, que lo pongan con chorizo y con jamón. La samba sale caliente, que brota del corazón. No olvides, niña bonita, no hace falta que seas coqueta. La samba es una receta para que a todos los hombres vuelvas locos por su amor. Para Río, vámonos. Que este río, río, río es tan samba. Música.